Estás frunciendo el ceño. No fue mi intención. He sonreído todo el día. Me duele aquí. No sonreí por un segundo. Y fue cuando tomó la foto. Así que, ¿sonreír todo el día no es tan fácil como creías? Aquí dice que debido a mí, la escuela no recaudó lo suficiente para ir de excursión. Ay, yo no quería que sucediera eso. Lo sé, pero no puedes lamentarte ahora. Según la lista, unos delegados están por llegar para almorzar. Tienes que disipar los rumores de lobos grises en el bosque Whitetail. Los pueblos cercanos llevan semanas en estado de pánico. ¡Pero debo arreglar esto! ¡No puedes! Debes poner expresión de valor y ayudar a esos ponis. Es lo que Celeste haría. ¡Hola! ¡Buenas noticias! ¡No hay ningún lobo gris! ¡Por supuesto que hay lobos grises! Lo lamento, pero no dejé de pensar en esos pobres alumnos. Siempre tengo el tiempo y soledad para solucionar mis problemas a mi propio ritmo. Pues tu hermana nunca tiene ese lujo. La princesa sin duda me apoyará. Esto no se trata de lo que tú... ¿Lista para la alcaldía? No hay ninguna duda. La razón está de mi parte. No tiene caso discutirlo. ¡Qué bueno que se arregló! Solo tardamos 3 horas. Oh, se puso candente, ¿no crees? ¿Sí jugamos por golf? Por supuesto. Llegaste hasta el final del día. ¡Yay! Sí. Ya me voy a acostar entonces. Adiós, Starlight. Oh, ¿qué tal, Starlight? No sé cómo estés tú, pero yo estoy muy bien descansada. ¿Dónde está Luna? Ya se fue a descansar por hoy. No me digas. Parece que mis labores fueron más difíciles de lo que ya esperaba. Luna lista. Es aún más fácil que alzar el sol. ¿Qué sigue? Pues claro, todos están dormidos de noche. Luna trabaja sola. Ay, pero no es nada que no pueda hacer. Solamente tengo que cuidar de Equestria, ir al reino de los sueños y proteger ponis de sus pesadillas. Mi lista es 3 veces más larga. Muy bien, todos están dormidos. ¿Y estás hablando sola, Celestia? Pero no hay nadie con quien hablar. Aún puedo hablar con ponis en sus sueños. Ahora a salvar ponis de sus pesadillas, que no son reales, así que debe ser fácil, ¿no? Sí, buen punto, Celestia. Y estoy hablando sola otra vez. ¡No! ¡Esto es grande! ¡De verdad, muy grande! Starlight, ya estoy aquí. Dime qué pasa. Seguir mi instinto fue la decisión errónea. Se suponía que debía hacer que se unieran, pero solo las he separado. Si no pueden ver por qué se necesitan, entonces... ¡Entonces vuelvo yo! Descuida, Starlight. Sé cómo lidiar con Nightmare Moon. Sí, pero puedes lidiar con... ¿Digo? No puede ser. Si Luna se convierte en Nightmare Moon, tú fácilmente puedes convertirte en mí, Daybreaker, la versión más bonita y más poderosa de ti. No, jamás me convertiré en ti. En el fondo sabes lo poderosa que eres. No necesitas a Luna. Eso no es cierto. Aun cuando estábamos distanciadas, sabía que la necesitaba. ¡Ay, por favor! No necesitas a ningún pony. Puedes hacer lo que se te antoje. Y lo único que debes hacer es deshacerte de cualquiera que se atraviese en tu camino. No debí haberte enviado a la luna. ¡Debí haberte destruido! ¡No! ¡No lo hagas! Día, noche, sol, luna. Equestria las necesita las dos. Sin equilibrio, no hay armonía. Oh.
¿Para qué el equilibrio si puedes tenerlo todo? No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, hermana. A menos que planees hacerme pedazos con sonrisas. ¡Te dije que yo era más poderosa que tú! ¡Ay, qué oscuridad! Entiendo, estás triste. Te serviría mucho algo de... ¡Sal!